que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Desciende por la noche y ahí está hasta el amanecer, porque al salir el sol el ave tornará hacia su lugar de donde vino. Como la pensamiento de Dios me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial.
frecuencia ya. Pensamiento de Dios me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar, no, no, no. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor, el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Oh, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Ah, pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios. Para poner fin a la caída, fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra
Reveló el secreto, les mostró el camino
escena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El misterio de redención en la gran escena para poner fin a la caída. Un canto fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para mí el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga.
Es realmente para todos nosotros un privilegio de conectarnos de esta manera para un compañerismo. Esto es compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos últimos mensajes de nuestro profeta y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos sometemos ante tu presencia. Esto es a tu Santo Espíritu, que fue enviado en este último tiempo en tu palabra, oh Padre. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, pero tú nos has dado la oportunidad y el privilegio de encontrarnos, Señor, con tu palabra. Daniel dijo: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y tú le respondiste: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, esto fue en el Antiguo Testamento, pero también aquí en el Nuevo Testamento, Juan también en la isla de Patmos, cuando estaba viendo la visión y estaba escribiendo, Señor, dice él, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, ese fue nuestro mensaje, así como en cada tiempo y sazón tú enviaste un mensaje, Señor, mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Gracias, Padre amado, por ver ahora nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Ese es el privilegio más grande que tú nos has dado, Señor. No es que venimos a este mundo, a existencia, para no hacer nada, oh Padre amado. Permite realizar algo, Señor, a tu favor, oh Padre amado. Y queremos en esta tarde que tú vengas en la cena. Sabemos que tú estás en esta palabra. Solamente depende de nosotros que tu palabra bendiga a cada uno de vuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos entrado ya a la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia. Empezamos con el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, y nos habíamos quedado en los párrafos 70, y vamos a repetir el párrafo 70 para formar el cuadro. Dice: sin embargo, antes de que nos interesemos demasiado en esto, leamos la versión de Valera y la traducción del doctor Lamsa. Para nuestra satisfacción, hallamos que las palabras en ambas versiones son asombrosamente iguales, así que en realidad no hay diferencia en el contenido o en la doctrina. Aún podríamos concluir que Dios ha permitido que salgan a la luz estos manuscritos recientemente descubiertos y estas publicaciones recientes de escrituras ya conocidas para probar la autenticidad de lo que ya teníamos. Y hallamos que aun cuando traductores pueden diferir el uno del otro, los manuscritos concuerdan. Ahora, usted puede ver que no se puede basar la interpretación en el profundo conocimiento que el estudiante tenga del idioma en que fue escrita la Biblia. Pero si aún no lo puede ver porque tiene su mente velada a contradicciones, aquí está una ilustración final. Nadie puede dudar que los escribas, los fariseos y los estudiantes ilustres del año 33 conocían perfectamente las reglas de la gramática y exactamente lo que querían decir las palabras con las cuales fue escrito el Antiguo Testamento. Pero, no obstante, toda su excelente sabiduría los pasó por alto la revelación de la palabra prometida de Dios, la cual fue manifestada en el Hijo. Él fue anunciado desde Génesis hasta Malaquías, con capítulos enteros dedicados a él y a su ministerio. Pero sin embargo, se les escapó completamente con la excepción de unos pocos que fueron iluminados por el Espíritu. Ahora, llegamos a una conclusión, lo cual ya hemos hallado en la palabra. Por más que tratemos de hallar los más antiguos y acreditados manuscritos para obtener el mejor registro posible de la palabra, nunca hallaremos el significado verdadero por medio del estudio y comparación de las escrituras.
No importa cuán sinceros seamos, se requiere una revelación de parte de Dios para obtenerlo. Eso es exactamente lo que dijo Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 1 Corintios 2:13. La revelación genuina es Dios interpretando su propia palabra al vindicar lo que está prometido. Ahora, no vaya a ser que alguien se confunda por lo que he dicho y esté pensando que yo no creo en la exactitud de la palabra como la tenemos hoy. Yo creo que esta Biblia es exacta. Jesús autenticó cabalmente el Antiguo Testamento cuando anduvo en la tierra, y aquello fue recopilado igual como fue el Nuevo Testamento. No tenga cuidado. Hoy día tenemos la infalible palabra de Dios y ningún hombre se atreve a quitarle o agregarle. Pero necesitamos que nos las enseñe el Espíritu Santo que la inspiró. Enseñe el mismo Espíritu que la inspiró, perdón. Oh, cuánto necesitamos la revelación por el Espíritu. No necesitamos una Biblia nueva, no necesitamos una traducción nueva, aunque algunas de ellas son muy buenas y yo no estoy en contra de ellas, pero necesitamos la revelación del Espíritu. Y gracias a Dios, podemos tener lo que necesitamos porque Dios quiere revelarnos su palabra por medio de su Espíritu. Que Dios nos comience a dar por medio de su Espíritu revelación prevaleciente y continuamente vivificante. Oh, si la iglesia tan solo pudiera obtener una revelación fresca y por medio de ella llegar a ser la palabra viva manifestada, haríamos las obras mayores y glorificaríamos a Dios nuestro Padre que está en el cielo, libertado del pecado, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. La palabra lavado en realidad es libertado. Nos ha libertado de nuestros pecados por su sangre. ¿No es maravilloso? Pero ¿tiene usted mente espiritual? ¿Lo discernió usted? Fue su propia sangre que nos libertó completamente de nuestros pecados. No fue sangre humana, fue la sangre de Dios. Pedro la llamó la sangre de Cristo. Pablo la llamó la sangre del Señor y la sangre de Jesús. No son tres personas, sino una persona. Allí está nuevamente esa revelación, un solo Dios. Aquel Jehová, Dios omnipotente, bajó y se hizo un cuerpo por medio del nacimiento virginal. Y moró en él para que pudiera ser la sangre de Dios la que nos libertara. Libertarnos completamente de nuestros pecados y nos presentará sin mancha delante de sí mismo con grande alegría. ¿Desea usted un tipo en el Antiguo Testamento? Volvamos al huerto del Edén. Cuando la primera noticia llegó a la gloria de que el hijo Adán se había perdido, ¿mandó Dios a un ángel? ¿Mandó a un hijo? ¿Mandó a otro igual como nosotros? No, él mismo vino para redimir a aquel hijo perdido. Aleluya. Dios no confió su plan de salvación a otro, solamente confiaba en sí mismo. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y nos redimió para él mismo. Somos salvos por la sangre de Dios. El Dios eterno habitó en un cuerpo mortal para quitar el pecado. Él llegó a ser el cordero para derramar su sangre y entrar con ella detrás del velo. Considere esto, siendo que es la sangre de Dios, es sangre perfecta. Y si la sangre perfecta nos ha libertado del poder y la servidumbre y la contaminación del pecado, entonces es una libertad completa y perfecta. Ahora pues no hay condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, declara que seamos justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Romanos 8, 33 y 34. Allí está, su muerte nos dio la sangre. La sangre nos ha libertado. Ahora ya no hay condenación. ¿Cómo puede hacer? No hay nada por la cual podamos ser condenados, porque la sangre nos ha libertado del pecado. Somos libres, sin tacha. No escuche usted al hombre, escuche la palabra. Usted es libertado por la sangre. Ahora, no vaya usted a ligarse de nuevo con las tradiciones, las organizaciones y los credos.
No vaya a ser desviado escuchando a aquellos que niegan el poder de la palabra y niegan que Jesús salva, sana y llena. Él es del Espíritu Santo y poder. Usted es uno que Dios ha librado, libertado por su palabra, perdón, por su propia sangre. Si todavía tiene su fe en credos y denominaciones, es seguro por esta evidencia que usted ha perdido su fe en la palabra. Párrafo 80, por último. Reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando y compartiendo este glorioso mensaje en esta hermosa tarde. Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del libro de las edades. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Párrafo 81. Él nos ha hecho. Oh, a ciertas verdades que debemos acentuar. Esta es una de ellas. Él nos ha hecho. Salvación es obra de Él. La salvación pertenece al Señor. Es completamente por gracia. Él nos redimió con un propósito. Él nos compró con un propósito. Somos reyes espirituales. Oh, seremos reyes sobre la tierra con Él cuando Él se siente en su trono, pero ahora somos reyes espirituales y reinaremos sobre un reino espiritual. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Ahora mismo reinamos con Cristo, teniendo dominio sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo, mostrando su alabanza y su gloria, Él mismo mostrándose, porque es Cristo en nosotros, efectuando el querer y el hacer por su buena voluntad. Sí, ciertamente, ahora, aún ahora mismo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. 82. Y nos ha hecho sacerdotes, sí, sacerdotes para Él, ofreciendo la alabanza espiritual que procede de labios santificados, rindiendo a Él nuestras vidas como una ofrenda dulce, adorándole en espíritu y en verdad, intercediendo y suplicando, sacerdotes y reyes de nuestro Dios. Con razón, no deseamos el mundo. Y además, somos un pueblo propio, celosos de buenas obras. Hemos sido recreados en Él para ser hijos a la semejanza de nuestro Padre. 83. El Dios venidero. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. 84. Él viene. Jesús viene. Dios viene. El profeta viene. Viene el sacerdote y rey. El todo en todo viene. Así sea, Señor. Jesús, ven prontamente. Amén. 85. Él viene. Él viene con las nubes, nubes de gloria como fue visto en el monte de la transfiguración, y sus vestidos estaban brillando con el poder de Dios que le cubría, y todo ojo le verá. Eso quiere decir que esto aquí no es el rapto. Esto es cuando Él venga a tomar su debido lugar como gobernador del mundo. Entonces es cuando aquellos que le han traspasado con sus credos y doctrinas denominacionales se lamentarán y toda la gente llorará atemorizada por causa de él, el cual es la palabra. 86. Este es el relato en Apocalipsis de Zacarías 12:9-14. Zacarías profetizó esto hace 2500 años. Está casi a punto de suceder. Escuche. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:9-10. Ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado el día de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. Oh, si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder ahora mismo. Esta gran cosa que está a punto de suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11. Y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, llevarán el evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos. Todo está en orden. Así como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, igualmente los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto acontecerá. 87. Ahora, recuerden lo que hemos leído en Apocalipsis y en Zacarías. Ambas cosas vienen directamente después de la tribulación. La iglesia del primogénito no pasa por la tribulación. Lo sabemos, la Biblia lo enseña. 88. En aquel tiempo, dice que Dios va a derramar su espíritu sobre la casa de Israel. Es el mismo espíritu que fue derramado sobre los gentiles en su día. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Zacarías 12, del 10 al 12. Cada una de las casas por sí, cuando él venga en las nubes de gloria en su segunda venida, aquellos judíos que le horadaron, le verán como dice en otra escritura, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías 13:6. No será un tiempo de tristeza solamente para los judíos que le rechazaron como el Mesías, sino también para los gentiles que se habrán quedado y que le rechazaron como Salvador en este día. 89. Habrá llanto y lamentación. Las vírgenes fatuas estarán lamentándose. Ellas representan la iglesia que rechazó obtener el aceite, símbolo del Espíritu Santo, para sus lámparas, símbolo del cuerpo o que retiene el aceite.
hasta que fue demasiado tarde. Eran personas buenas, eran vírgenes, y eso significa una categoría moral muy alta, pero no tenían aceite en sus lámparas, por lo tanto fueron echadas en las tinieblas de afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes. 90. En el libro de Génesis, capítulo 45, podemos tipificar esto con José, cuando él se encontró con sus hermanos en Egipto y se dio a conocer a ellos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación». Génesis 45, del 1 al 7. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Continuando con la lectura, párrafo 91 dice: «Ahora, ¿no cuadra eso perfectamente con Zacarías 12? Uniendo estas dos porciones, sin duda, obtendremos exactamente la verdad. Cuando José era aún muy joven, fue odiado por sus hermanos. ¿Por qué fue odiado por sus hermanos? Porque él era espiritual. No fue culpa de él que viera aquellas visiones, ni que soñara aquellos sueños e interpretara. Eso estaba dentro de él. Él no podía manifestar ninguna otra cosa más de lo que estaba dentro de él. Por lo tanto, el odio de sus hermanos fue sin causa. Pero él fue el amado de su padre. Su padre era profeta y entendía. En eso se forma el tipo perfecto de Cristo. Dios el Padre amaba al Hijo, pero los hermanos, escribas y fariseos, le odiaban porque podía sanar a los enfermos, obrar milagros, predecir el futuro, ver visiones e interpretarlas. Esa no fue causa para odiarle, pero lo hicieron. Igual como los hermanos de José le odiaron sin causa. Ahora recuerde, ¿cómo fue que aquellos hijos de Jacob trataron a José? Lo echaron en una cisterna, tomaron la ropa de colores que su padre le había dado y la tiñeron con sangre para hacer a su padre creer que el muchacho había sido devorado por algún animal. Lo vendieron a unos negociantes de esclavos que lo llevaron a Egipto. Y allí fue vendido a un general. La esposa del general lo acusó falsamente, pero dentro del poco tiempo su habilidad como profeta lo trajo a la atención de Faraón. Y fue exaltado a su diestra con tal autoridad que ninguno podía llegar a Faraón sin primeramente entrevistarse con José. Ahora, examinemos la vida de José mientras él estaba en Egipto, porque aquí es donde lo veremos como el tipo perfecto de Cristo. Cuando él estaba en la casa del general, fue acusado falsamente, castigado y aprisionado sin causa, igual como hicieron con Jesús. Allí en la prisión, él interpretó los sueños del copero y del panadero que también eran prisioneros juntamente con él.
El copero fue perdonado y restaurado a la vida, pero el otro fue condenado a muerte. Cristo fue aprisionado en la cruz, abandonado por Dios y el hombre. A cada lado tenía un ladrón. Uno murió espiritualmente, pero el otro le fue concedida la vida. Y note, cuando Jesús fue quitado de la cruz, él fue exaltado al cielo y ahora está sentado a la diestra del gran Espíritu de Jehová, y ningún hombre puede llegar a Dios sino por él. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y él es todo lo que uno necesita. No hay Marías ni santos como mediadores, solamente Jesús. Siguiendo con este tipo, fíjese que todo lo que José hizo en Egipto prosperó. Su primer trabajo con el general prosperó. Aún prosperó la cárcel. Cuando vuelva Jesús, el desierto florecerá como la rosa. Él es el hijo de prosperidad. Así como nunca hubo una edad tan próspera como la de José. Así también hay un tiempo de bendición que viene a esta tierra como el mundo jamás ha conocido. Cada uno de nosotros podremos sentarnos bajo nuestra propia higuera, reírnos y regocijarnos y vivir para siempre en su presencia. En su presencia hay gozo completo y en su diestra hay placeres para siempre jamás. ¡Gloria a Dios! Ahora, note que donde quiera que iba José sonaban la trompeta para anunciar su llegada. La gente gritaba, doblen la rodilla delante de José, sin importar lo que estuvieran haciendo. Cuando la trompeta sonaba, todos doblaban la rodilla. Alguien podría haber estado vendiendo algo en la calle y era el momento de tomar el dinero, pero él tenía que suspender la venta y doblar la rodilla cuando sonaba aquella trompeta. Si él aún fuera un actor, él tenía que suspender su acto y doblar la rodilla. A José, cuando su presencia fuese anunciada con esta llamada de trompeta. Y uno de estos días, todo lo que es tiempo cesará cuando la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán y el alba eterna romperá en claridad. Entonces toda rodilla se doblará porque está escrito, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Pero note otra revelación gloriosa en esta tipificación de José. Mientras estaba en Egipto, le fue dado una novia gentil, y en la unión con ella tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. José le pidió a su padre que bendijera a los dos muchachos. Él los colocó frente a Jacob para que Manasés, el primogénito, estuviera a la diestra de Jacob y Efraín a la siniestra. Cuando Jacob estaba a punto de bendecirlos, cruzó las manos, colocando la mano derecha sobre el menor. José clamó, no así, padre mío, este es el primogénito a tu derecha. Pero Jacob dijo, Dios cruzó aquí en tipo. Vemos que la bendición que pertenecía al primogénito, el judío, fue dado al menor, el gentil, por medio de la cruz, manos cruzadas del Señor Jesucristo. La bendición viene por medio de la cruz. Gloria a Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Gálatas 3, 13 al 14. La bendición de Abraham vino por medio de la cruz a los gentiles. Los judíos rechazaron la cruz, por lo tanto Jesús obtuvo la novia gentil. Ahora, volvamos a la historia de José encontrándose con sus hermanos. Usted recordará que no todos los hermanos vinieron. José sabía eso e insistió en que todos los hermanos aparecieran ante él. De otra manera, no podía darse a conocer ante ellos. Al fin y al cabo, trajeron al que había faltado, Benjamín. Fue el pequeño Benjamín, el hermano de José, de sangre pura, que hizo arder su alma. Y cuando nuestro José, Jesús, venga al pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, los cuales han regresado a la Palestina, su alma arderá.
El pequeño Benjamín fue tipo de los 144.000 israelitas de toda la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Ellos estarán allí listos para recibirle, quien conociendo acertadamente es vida eterna. Ellos dirán: este es nuestro Dios a quien hemos esperado. Entonces verán al que traspasaron y ellos le preguntarán: ¿de dónde vienen estas heridas tan terribles? ¿Cómo sucedió? Y llorarán y se lamentarán cada familia por sí, todos por sí en la angustia de su tristeza. Ahora, ¿dónde estará la novia gentil mientras Jesús se está dando a conocer a sus hermanos? Recuerden que la novia de José, juntamente con los dos niños, estaban en el palacio porque José había ordenado hacer salir a todos de mi presencia. Así que la novia gentil estaba segura en el palacio de José. ¿A dónde irá la novia gentil en el rapto? Al palacio. La novia será quitada de la tierra. Ella será levantada antes de la gran tribulación para encontrar a su Señor en el aire por 3 años y medio. Mientras la ira de Dios es derramada sobre la tierra, ella estará en la gran cena de la boda del Cordero. Entonces él volverá, dejando a su novia en la casa de su padre, para darse a conocer a sus hermanos. En ese mismo tiempo será roto el pacto del anticristo que los judíos han hecho con Roma. Entonces Roma y sus aliados mandarán sus tropas para destruir a todos los judíos que temen a Dios y que se mantienen con la palabra. Pero al llegar a la ciudad para destruirla, aparecerá en los cielos la señal de la venida del Hijo del Hombre con sus ejércitos poderosos para destruir a aquellos que han estado destruyendo la tierra. Con el enemigo derrotado, Jesús entonces viene y se presenta a los 144.000, habiendo visto sus obras poderosas de salvación. Han llegado a conocer su poder, pero también viendo sus heridas y sabiendo que ellos le habían rechazado hasta ese momento, les causa llanto en la agonía del terror y temor, así como hicieron sus hermanos cuando vinieron ante José. Se atemorizaron pensando que él les daría muerte. Pero como dijo José: no os pese de haberme vendido acá. Está bien, Dios estaba en todo esto. Él lo hizo para preservación de vida. Asimismo, Jesús les hablará palabras de paz y amor. ¿Por qué rechazaron los judíos a Jesús? Dios estaba en todo eso. Fue la única manera para él poder sacar a la novia gentil. Él murió en la cruz para preservar la vida de la iglesia gentil. Gloria a Dios. Ahora, estos 144.000 no forman parte de la novia. En Apocalipsis 14:4 son llamadas vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que fuere. El hecho de que no se hayan contaminado con mujeres prueba que son eunucos, Mateo 19:12. Los eunucos eran los que guardaban las cámaras de los desposados. Eran siervos. Note que ellos no se sienten en el trono. No se sientan en el trono. Pero están delante del trono. No, ellos no forman parte de la novia, pero estarán en el glorioso reino milenial. Entonces vemos que cuando este remanente de Israel haya sido unido en amor al Señor y el enemigo haya sido destruido, Dios preparará su monte santo, su nuevo huerto del Edén para la novia y los siervos de él y ella, para la luna de miel de 1000 años sobre la tierra, como Adán y Eva que estuvieron en el huerto y no terminaron los 1000 años. Ahora Jesús, nuestro último Adán y su Eva, la iglesia verdadera, cumplirán todo el plan de Dios. Oh, cómo se repite la Biblia. La escena de José y sus hermanos está a punto de repetirse porque Jesús viene pronto. Y al terminar el tipo de José, hay una cosa más que quiero traer a su atención acerca de este tiempo, del fin. Recuerde cuando José habló con sus hermanos y Benjamín no estaba con ellos. Él les habló por medio de un intérprete, aunque sabía el hebreo perfectamente bien. Él habló a sus hermanos en otro idioma. ¿Sabía usted que la primera edad gentil, la cabeza de oro, la edad de Babilonia, terminó con un mensaje en lenguas escrito en la pared? Esta edad terminará de la misma manera.
La abundancia de las lenguas en este día es para prueba de que los tiempos de los gentiles han terminado y Dios está volviendo a Israel. Amén. Él viene pronto. El Alfa y el Omega. El profeta, sacerdote y rey. El Todopoderoso. El Señor Dios de los ejércitos. Viene pronto. Sea así, Señor Jesús. El único Dios verdadero, ven prontamente. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar compartiendo en esta hermosa tarde los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta ocasión vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 2, la visión de Patmos. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del libro Las Edades de la Iglesia, capítulo 2, La visión de Patmos. Amén. Capítulo 2, primer párrafo. Apocalipsis 1, 9 al 20. Juan en Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 9. Párrafo 2. Esta serie de visiones de la revelación de la persona de Jesucristo le fue dada a Juan mientras él se encontraba desterrado en la isla de Patmos. Esta pequeña isla está a 30 millas, 48 kilómetros, de la costa de Asia Menor en el mar Egeo, siendo que era muy
peñascosa e infestada con serpientes, lagartos y alacranes. Tenía muy poco valor comercial y fue usada por el Imperio Romano como una colonia penal a donde confinaban los criminales más violentos, los prisioneros políticos, etc. 3. Usted notará que Juan se identificó entre los cristianos como un hermano en tribulación. Fue en este tiempo cuando la iglesia primitiva estaba pasando por una persecución tremenda. No era solamente que en todas partes se hablaba en contra de su religión, sino que la gente misma era encarcelada y asesinada. Juan, al igual que multitudes anteriores, ahora estaba sufriendo encarcelamiento por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando lo tomaron preso, procuraron en vano matarlo, hirviéndolo en aceite por 24 horas. Entonces los oficiales, enfurecidos y sin poder, lo confinaron a Patmos, sentenciándolo como un brujo. Pero Dios estaba con él y le fue permitido dejar la isla y volver a Éfeso, donde de nuevo continuó como pastor hasta el tiempo de su muerte. Párrafo 4. Las visiones que Juan recibió abarcaron un periodo de 2 años, de 95 a 96 después de Cristo. Son las visiones más sobresalientes en toda la palabra. El libro entero es dado en símbolos y por lo tanto es el centro de mucha crítica y controversia. Sin embargo, tiene sobre sí el sello de Dios. Eso indica que es auténtico y de tremendo valor para todo aquel que lee o escucha la lectura de sus páginas sagradas. 5. En el Espíritu, en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. 6. Yo estaba en el Espíritu. ¿No es en verdad hermoso? ¿Cómo amo eso? Se podría decir que esas palabras, el todo de la vida cristiana, si vamos a vivir como cristianos, tenemos que estar en su Espíritu. Juan no estaba diciendo que estaba en su propio Espíritu. Eso no hubiera producido estas visiones. Tenía que ser el Espíritu de Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios en nosotros también. De otra manera, todos nuestros esfuerzos son en vano. Pablo dijo, yo oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu y viviré en el Espíritu. Si algo bueno ha de venir a mí, tiene que ser revelado por el Espíritu, confirmado por la palabra y hecho manifiesto por medio de los resultados que produce. Tan seguro como Juan tuvo que estar en el Espíritu para recibir directamente de Jesús estas revelaciones tan tremendas. Así también, nosotros necesitamos estar en el Espíritu para entender las revelaciones que Dios nos ha dado en su palabra, las cuales nos muestran cómo vivir, porque es el mismo Espíritu. Párrafo 7. Véalo de esta manera. Muchísimas personas leen la Biblia en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y siguen adelante. No lo ven. Si lo vieran, por medio de haber entrado en el Espíritu, sabrían que si desean recibir el Espíritu Santo, necesitan arrepentirse y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Dios estaría obligado a cumplir su palabra, llenándolos con el Espíritu Santo. Amén. Nunca entran en su Espíritu. De otra manera sucedería con ellos exactamente como dice la palabra. Ore usted a Dios para que le dé revelación por su Espíritu. Ese es el primer paso. Entre en el Espíritu. 8.
Permítame usar otra ilustración. Supongamos que usted necesita sanidad. ¿Qué dice la palabra? Pues todos lo hemos leído innumerables veces, pero no entramos en el espíritu cuando lo leíamos. Le pedimos a Dios que su espíritu nos enseñara la verdad genuina del asunto. Si lo hubiéramos hecho, llamaríamos a los ancianos, confesaríamos nuestros pecados, seríamos ungidos, orarían por nosotros y allí sería el fin del asunto. Puede ser que no venga de inmediato, pero en su espíritu ya está concluido. No hay ninguna otra corte de apelación. Dios cumplirá su palabra. Necesitamos entrar en el espíritu. Entonces las cosas se lograrán. No vaya a dar primero los pasos. Primero entre en el espíritu, luego dé los pasos y observe lo que Dios hará. 9. ¿Ha notado usted cómo es que el mundo entra en el espíritu de las cosas que son del mundo? Asisten a sus juegos de pelota, sus eventos deportivos y sus bailes. Ellos entran en el espíritu del asunto. No están sentados allí como flores pintadas en papel de tapiz, como algún palo seco y muerto. Entran en el mero sentir y llegan a ser parte de las cosas. Pero ¿cómo odian al cristiano cuando entra en el espíritu de la palabra de Dios? Nos llaman de fanáticos y aleluyas. No hay nada que no harán para demostrar su odio y desaprobación. Pero ignore usted todo eso. Eso se puede anticipar, sabiendo de dónde viene. Usted siga adelante y entre en el espíritu de adoración. Párrafo 10. Nuestro espíritu es limpio, fresco, genuino, tranquilo y serio, pero no obstante, lleno del gozo del Señor. El cristiano debería estar igual de exuberante y lleno de su placer en el Señor que los del mundo cuando saborean y se deleitan en sus placeres. Ambos son humanos y ambos tienen emociones. La diferencia consiste en que el corazón y las emociones del cristiano están enteramente enfocados en el Señor de la gloria y su amor, mientras que el mundo satisface la carne. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje de la misma exposición, pero el capítulo 2. Este mensaje se titula Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 2. La visión de Patmos. Continuando con la lectura. Ahora dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí está un versículo que en verdad causa contienda. No que debiera ser así, pero algunos simplemente no pueden ver lo que en realidad dice la palabra. En primer lugar, hallamos a unas personas muy finas que interpretan el día del Señor como el día de reposo, que para ellos es el día sábado. Luego hay otros que llaman el día del Señor el día domingo, el primer día de la semana. Pero, ¿cómo podría ser uno o al otro, o aún los dos días juntos? Cuando Juan estaba en el Espíritu recibiendo aquellas visiones por el espacio de 2 años, en realidad, lo que sucedió fue que Juan fue llevado en el Espíritu y fue transportado al día del Señor, lo cual está aún por venir. La Biblia habla del día del Señor, lo cual está en el futuro, y Juan estaba viendo las cosas de ese día futuro. Pero, entre tanto, para calmar nuestras mentes, resolvamos exactamente lo que es el día de reposo. El día de reposo, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, no es el guardar determinado día. No tenemos ningún mandamiento para guardar el día sábado como día de reposo, como tampoco tenemos mandamiento para guardar el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Aquí está la verdad respecto al día de reposo, lo cual significa descanso. Porque si Josué les hubiera dado el reposo o día de reposo,
no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo, el guardar el día de reposo, para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4, 8 al 10. ¿Captó usted la frase clave en la última parte del versículo 10? Dios reposó de sus obras. Dios dio al pueblo de Israel el séptimo día para su día de reposo, en conmemoración de su propia obra cuando Él creó el mundo y todo lo que contiene, y entonces cesó de crear. Él cesó de sus labores. Él reposó. Estaba muy en orden dar un día de reposo a una gente que estaba toda en un lugar a un mismo tiempo para que pudieran todos guardar un determinado día. Hoy día la mitad del mundo tiene luz mientras que la otra mitad está en tinieblas, así que eso no funcionaría. Pero eso solamente es un argumento desde el punto de vista natural. Veamos lo que la Biblia nos enseña respecto a este día de reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, esto no es solamente entrar, sino permanecer en el reposo, es un reposo eterno, del cual el séptimo día solo es un tipo. 7 es consumación. 8 es nuevamente el primer día. La resurrección de Jesús ocurrió en el primer día de la semana, concediéndonos la vida eterna y un eterno día de reposo. Entonces podemos ver por qué Dios no nos pudo dar un cierto día de la semana como día de reposo. Hemos entrado y permanecemos en nuestro reposo, lo cual el pueblo de Israel no pudo hacer, teniendo solo una sombra de la verdadera sustancia que nosotros gozamos. ¿Por qué volver a una sombra cuando ahora tenemos la realidad? La manera de recibir este descanso o continuo día de reposo es por la invitación de Jesús. Él dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hallaréis descanso. El guardar el día sábado, perdón, el día de reposo, no un cierto día, sino vida eterna, el reposo para nuestras almas, para vuestras almas. Mateo 11, 28 y 29. No importa cuánto tiempo usted tiene caminando bajo la carga de su pecado, ya sean 10, 30 o 50 años o aún más, venga con su vida cansada y agobiada y hallará su descanso, el verdadero reposo. Jesús le dará descanso. Ahora, ¿cuál es exactamente el descanso que Jesús le dará? Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo, día de reposo, dad reposo al cansado, o bien el guardar es su día de reposo. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías 28, 8 al 12. Aquí en Isaías está profetizado. Y tuvo su cumplimiento como 700 años más tarde en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, exactamente como fue predicho que sucedería. Este es el verdadero día de reposo que fue prometido. Por lo tanto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cesaron de sus obras mundanas, sus costumbres mundanas y sus caminos errados. El Espíritu Santo tomó carga de sus vidas, cargo de sus vidas. Ellos entraron en un reposo. Allí está el descanso. Allí está el día de reposo. No es un determinado día o año, sino la eternidad de ser lleno y bendecido en el Espíritu Santo. Es usted cesando y Dios obrando. Es Dios en usted, deseando y obrando de su buena voluntad.
Permítame hacer hincapié una vez más respecto a los sabatistas que dicen que estamos errados al reunirnos el día domingo, el primer día. Aquí está lo que dijo Justino en el segundo siglo. El día domingo se reúnen todos aquellos que viven en las ciudades y en las aldeas y se lee una porción de los escritos y las biografías de los apóstoles hasta donde el tiempo permite. Cuando se termina la lectura, el que preside da un discurso en el que amonesta y exhorta a que se deben de imitar esas cosas tan nobles. Después no podemos, nos ponemos todos de pie para orar unánimes. Al terminar la oración, como ya hemos dicho, nos presentan el pan y el vino y se ofrece el agradecimiento y la congregación responde con amén. Luego el pan y el vino se distribuye a cada uno, de lo cual todos participan y los diáconos les llevan a los ausentes. Luego los pudientes y los que tienen el deseo contribuyen voluntariamente y esta colección se entrega al que preside, de donde él ayuda a los huérfanos, las viudas, los prisioneros y los extranjeros con necesidad. Por lo tanto, vemos que aquellos que reclaman que la iglesia primitiva perseveró con la costumbre judaica de congregarse en el último día de la semana están gravemente ignorantes de lo que la historia en realidad tiene registrado y por lo tanto no son dignos de confianza. Oh, que la gente pudiese ver a él y hallar ese descanso. Existe un clamor en todos los corazones por ese descanso, pero la mayoría no conoce la respuesta. Así que tratan de apaciguar ese clamor por medio de un procedimiento religioso de guardar ciertos días o aceptando credos y dogmas denominacionales. Pero al fallar en eso, muchos se van tras la botella, la parranda y todo ese exceso físico, pensando que a través de los placeres mundanos puede haber alguna clase de satisfacción. Pero en tales cosas no existe el descanso. Fuman y toman píldoras para calmar los nervios, pero no hay descanso en las posiciones terrenales. Necesitan a Jesús, necesitan el remedio celestial, el reposo del Espíritu. Párrafo 20, por último. La mayoría asiste a la iglesia el día domingo. Eso está bien. Pero aún allí no tienen la menor idea de cómo llegar ante Dios ni cómo adorarle. Jesús dijo en Juan 2:24 que la adoración verdadera era en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué clase de adoración se espera hallar en una iglesia que conoce tan poquito de Dios que ponen a un Santa Claus en tiempo de Navidad y conejitos en tiempo de la Pascua? ¿De dónde obtuvieron tales cosas? Lo obtuvieron con los paganos y lo fijaron como parte de la doctrina de la iglesia. Pero cuando uno se entrega al Señor y es lleno del Espíritu Santo, entonces deja todo aquello. Él tiene un reposo en su alma. En realidad comienza a vivir y amar a Dios y adorarle. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la Iglesia, capítulo 2, La visión de Patmos. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Thank you.
Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la edad de, las edades de la iglesia, capítulo 2, la visión de Patmos, párrafo 21. Ahora, volvamos a nuestra escritura. Sabemos lo que no es el día del Señor. Si no es el sábado ni el domingo, entonces, ¿qué es? Pues podemos decir esto con certeza. Hoy ciertamente no es el día del Señor. Este es el día del hombre. Es la hechura del hombre, el trabajo del hombre, la iglesia del hombre, la idea del hombre respecto a la adoración. Todo del hombre por cuanto es el mundo del hombre, cosmos. Pero el día del Señor está por venir. Amén. Así es. El caso es que en este tiempo de la revelación de Jesucristo, Juan fue llevado por el Espíritu y transportado por el Espíritu a aquel gran día que está por venir. El día del Señor es cuando los días del hombre han terminado. Los reinos de esta tierra entonces serán los reinos de nuestro Dios. El día del Señor será cuando caigan los juicios y después viene el milenio. Hoy día el mundo hace lo que desea con el cristiano. Le llaman de toda clase de nombres inmundos, burlándose de él. Pero viene aquel día grande y notable cuando lamentarán y sollozarán, porque el Cordero viene en ira para juzgar al mundo. Entonces es cuando los justos tendrán su día con el Señor, porque los malvados quemarán y los justos entrarán al milenio, amén, caminando sobre sus cenizas. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:3, 22. La voz como de trompeta. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Juan estaba en el Espíritu, y allí él vio el grande y maravilloso día del Señor Jesús y todo su santo poder. El futuro estaba por desenvolverse porque Dios le iba a instruir. Juan no dijo que era trompeta, sino como trompeta. Ahora, cuando una trompeta es tocada, tiene algo de urgencia en el sonido. Es como el heraldo, el mensajero del rey que viene ante el pueblo. Él le sopla la trompeta y es un llamado urgente. La gente se reúne para escuchar. Israel siempre se reunía al sonar la trompeta. Algo importante está a la mano, escúchenlo. Así que esta voz tenía la misma urgencia como de trompeta. Era clara y fuerte, alarmante y despertadora. Oh, que nosotros pudiésemos oír la voz de Dios en este día como una trompeta, por cuanto es la trompeta del Evangelio, resonando la palabra de profecía para alertarnos y prepararnos para lo que está por venir sobre la tierra. Amén. 23. Él mandó a escribir que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1:11. Allí está. El primero y el último, el Alfa y la Omega. Eso es todo. El único y verdadero Dios. La voz y la palabra de Dios. Realidad y verdad están a la mano. ¿Qué cosa es estar en el Espíritu? Oh, el estar en la presencia de Dios y oír de Él. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. La voz que habló su palabra en el huerto del Edén y sobre el monte de Sinaí, la cual también fue oída
en la gloria excelsa del monte de la transfiguración. Una vez más estaba sonando, y esta vez a las siete iglesias, con una completa y final revelación de Jesucristo. 24. Juan escribe las visiones. Haz un registro de ellas para las edades que han de seguir, por cuanto son las profecías verdaderas, las cuales tienen que cumplirse. Escríbelas y envíalas, haciéndolas notorias. 25. Juan reconoció esa voz. Si usted es uno de los suyos, usted también reconocerá esa voz. 26. Las lámparas de oro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Apocalipsis 1:12. Juan no dice que volvió para ver a aquel que hablaba, sino que volvió para ver la voz. ¡Oh, cómo me gusta eso! Él volvió para ver la voz. La voz y la persona son la misma. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1:1-3. Si usted en realidad puede llegar a ver la palabra, estará mirando a Jesús. 27. Cuando Juan volvió, él estaba mirando siete candeleros de oro. En realidad eran lámparas. Y según el versículo 20, son las siete iglesias. Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. No podrían ser candelas o velas para representar las iglesias. Una vela arde por un tiempo y se acaba. Muere, allí termina. Pero lámparas poseen una calidad duradera que no se encuentra en las velas. 28. Si usted desea obtener una figura hermosa de la lámpara, lea esto. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, del 1 al 6. Aquí está otra lámpara de oro puro. Está ardiendo brillantemente porque tiene suficiente aceite, el cual obtiene de los dos olivos que están de ambos lados. Los dos árboles representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por supuesto, el aceite tipifica el Espíritu Santo, siendo él solo quien puede dar la luz de Dios al pueblo. El ángel que le habló a Zacarías estaba diciendo en tantas palabras, lo que has visto significa que la iglesia no puede lograr nada por su propia fuerza o poder, sino por el Espíritu Santo. 29. Ahora, examinemos esta lámpara. Notará usted que tiene un vaso grande o depósito que es céntrico para los siete brazos que de allí salen. Este vaso se llena con aceite de olivo que a su vez fluye a través de las siete mechas colocadas en los siete brazos. En el mismo aceite que arde y produce la luz, en el extremo de los siete tubos o canales, esta luz nunca se apaga. Nunca se apagaba.
los sacerdotes se mantenían añadiéndole aceite al vaso. 30. La lámpara se encendía de una manera especial. Primero, el sacerdote tomaba fuego del altar sagrado que fue encendido originalmente por el fuego de Dios. Él encendía primeramente la lámpara que estaba encima del vaso. Luego, encendía la segunda lámpara con fuego de la primera. La tercera lámpara recibía su fuego de la segunda, así como la cuarta recibía su fuego de la tercera. Y así sucesivamente hasta que las siete lámparas estaban encendidas. Este fuego santo del altar, que pasó de lámpara a lámpara, es un maravilloso tipo del Espíritu Santo en las siete edades de la iglesia. El derramamiento original en el día de Pentecostés, que procedió directamente de Jesús sobre el propiciatorio, está dotando a su iglesia a través de las siete edades y mostrando perfectamente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, el Dios que no cambia, ni en su esencia, ni en sus modos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén. Continuamos lecturando este mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 2. La visión de Patmos. Párrafos 31 dice, en San Juan 15, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es la vid principal que viene desde la raíz original de la simiente original en donde está la vida. Ahora, la vid no produce el fruto, sino las ramas. Ahora, observe esto. Se puede injertar en un árbol cítrico como el naranjo, una rama de toronja, una de limón y otras clases de la misma variedad y todas las ramas prosperarán. Pero esas ramas injertadas no producirán naranjas. No, señor. La rama de limón dará limones, la rama de toronja dará toronjas, etc. No obstante, esas ramas estarán viviendo de la vida en ese árbol. Pero si de ese árbol llegara a salir otra rama propia, será una rama de naranjo y producirá naranjas. ¿Por qué? Porque la vida en el tronco y la vida en la rama nueva es la misma. Sin embargo, no fue así con las ramas injertadas. Esas ramas injertadas tuvieron su principio en otra clase de vida de otros árboles, de otras raíces, de otras simientes. Seguramente producirán fruto, pero no serán naranjas. No pueden por cuanto no son los originales. Asimismo es la iglesia. La vid ha sido partida y se han injertado otras ramas. Han injertado ramas bautistas, ramas metodistas, ramas presbiterianas y ramas pentecostales. Y dichas ramas están produciendo fruto bautista, metodista, presbiteriano y pentecostal, lo cual viene de sus simientes denominacionales. Pero si la vid llegara a producir otra rama propia, será igual a la vid. Será una rama igual a la que fue producida ya en Pentecostés. Tal rama hablará en lenguas, profetizará y tendrá el poder de las señales del Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque estará prosperando de los recursos naturales de la misma vid. Vea usted, no fue injertada en la vid, nació en la vid, amén, cuando aquellas otras ramas fueron injertadas. Solo podían producir de su propio fruto porque no habían nacido de esa vid. Ellas no saben nada de la vida original ni del fruto original. No pueden saber por cuanto no nacieron allí. Pero si de allí hubieran nacido la misma vida que estaba en el tronco original, Jesús hubiera pasado por ellas y por ello de ellas se hubiera manifestado. Y por medio de ellas se hubiera manifestado. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, San Juan 14, 12. Denominaciones que son dirigidas por el hombre no pueden haber nacido de Dios, por cuanto es el Espíritu que da la vida y no el hombre.
Cuán admirable es pensar que en las siete lámparas, obteniendo vida y luz de los recursos de aquel vaso principal, porque tenían sus mechas sumergidas allí. Aquí está representado cada mensajero de las edades de la iglesia. Su vida está encendida con el fuego del Espíritu Santo. Su mecha, su vida, ha sido sumergida en Cristo. Por medio de esa mecha, Él está extrayendo la misma vida de Cristo. Y por medio de la misma está dando luz a la iglesia. ¿Qué clase de luz está dando? La misma clase de luz que estaba en la primera lámpara que se encendió. Y por todas las edades hasta el tiempo presente del mensajero del último día, la misma vida y la misma luz es manifestada por medio de una vida que está escondida con Cristo en Dios. Amén, gloria a Dios. No solo podemos hablar así de los mensajeros, sino que todo verdadero creyente está dramáticamente representado aquí. Todos están obteniendo del mismo recurso. Todos han sido sumergidos en el mismo vaso. Están muertos para sí mismos. Y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Están sellados por el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Ningún hombre los puede arrebatar de su mano. Sus vidas no se pueden alterar. La vida visible está ardiendo y brillando, dando luz y manifestaciones del Espíritu Santo. La vida invisible de adentro está escondida en Dios y alimentada por la palabra del Señor. Satanás no los puede tocar. Ni siquiera los puede dañar la muerte, porque la muerte ha perdido su aguijón. La tumba ha perdido su victoria. Gracias a Dios, ellos tienen esta victoria en y por los méritos de el Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya no es el sacerdote. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13. Allí está parado. Uno semejante al Hijo del Hombre, como la joya es embellecida por el enjaste del anillo, así también Él es glorificado en medio de las iglesias. Es el día del Señor, porque Juan lo ve parado, no como sacerdote, pero como el juez por venir. El cinto de oro ya no está rodeando la cintura como lo debe llevar el sacerdote mientras ministra a Dios en el lugar santísimo, pero ahora está sobre los hombros, por cuanto ya no es sacerdote, sino el juez. Para entonces se ha cumplido San Juan 5:22, donde dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Su servicio ha sido desempeñado. El sacerdocio ha cesado. Los días de la profecía han terminado. Él está ceñido como el juez. La gloria séptuple de su persona. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:14 al 16. ¡Cuán conmovedora e inspirativa fue la aparición de Jesús a Juan, el cual estaba desterrado por causa de la palabra! Y he aquí, de frente tenía a la palabra viviente. ¡Qué visión tan iluminadora! Porque todo atributo descriptivo tiene un significado.
¡Qué revelación de su glorioso ser! Amén. Párrafo 40 por último. 1. Su cabello blanco como la nieve. Primeramente Juan ve y hace mención de la blancura de su cabello. Era blanco y tan brillante como la nieve. Esto no era debido a su edad. No, no. El cabello brillantemente blanco no significaba edad, sino experiencia, madurez y sabiduría. El ser eterno no envejece. ¿Qué es el tiempo para Dios? El tiempo significa muy poco para Dios, pero sabiduría significa mucho. Es como cuando Salomón clamó a Dios por sabiduría para poder juzgar al pueblo de Israel. Ahora, Él viene como el juez de toda la tierra y será coronado con sabiduría. Eso significa el cabello blanco y brillante. Amén. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 9 al 14. ¡Allí está! Daniel lo vio con el cabello blanco. Él era el juez abriendo los libros y de ellos juzgaba. Daniel lo vio que venía en las nubes. Es lo mismo que vio Juan. Ambos lo vieron igual. Vieron al juez con su cinto de juicio por los hombros, parado puro, santo, lleno de sabiduría, completamente apto para juzgar el mundo en justicia. ¡Aleluya! Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 2, la visión de Patmos. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la visión de Patmos. Párrafo 41. Aún el mundo entiende este simbolismo porque en tiempos pasados el juez llegaba y convocaba a la corte, estando vestido con una peluca blanca y un manto largo que llegaba hasta los pies, que significaba autoridad completa para impartir justicia. 42. Sus ojos como fuego. Piénselo. Aquellos ojos que una vez fueron nublados con lágrimas de tristeza y piedad, aquellos ojos que lloraron de compasión frente a la tumba de Lázaro, aquellos ojos que no vieron la maldad de los asesinos que le colgaron en una cruz, antes con tristeza clamó: Padre, perdónalos. Ahora, esos ojos son una llama de fuego, los ojos del juez que recompensará a aquellos que le rechazaron.
Esta era la emoción que él manifestó más cuando apareció como el Hijo del Hombre. Con frecuencia lloró. Sin embargo, detrás de aquel llanto y tristeza, aún estaba Dios. Esos mismos ojos vieron visiones, miraron hasta lo profundo de los corazones de los hombres y conocieron sus pensamientos y todos sus diversos caminos. Era Dios quien ardía a través de esos ojos mortales y clamó a aquellos que no le reconocieron. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. San Juan 8:24. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. San Juan 10, 37 y 38. Así como Jeremías de la antigüedad, él era el profeta de lágrimas, porque los hombres no recibieron la palabra de Dios y pusieron a un lado la revelación. Esos ojos ardientes y llameantes del juez están grabando las vidas de toda carne aún ahora mismo. Recorriendo toda la tierra, no hay nada que él no sabe. Él conoce los deseos del corazón y lo que cada uno piensa hacer. No hay nada que no será revelado, porque todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Piénsenlo. Él aún conoce lo que usted está pensando ahora mismo. 46. Sí, allí está parado como juez, con ojos como llama, para pronunciar juicio. El día de misericordia ha cesado. Oh, que los hombres se arrepienten y busquen su presencia en justicia mientras aún hay tiempo. Que pudieran hacer de su seno su almohada mientras el mundo se deshace en fuego. 47:3. Los pies de bronce y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. El bronce se conoce por su dureza. No se conoce alguna cosa que se puede mezclar con el bronce para templarlo. Pero este bronce que describe sus pies es aún más sobresaliente porque ha resistido la prueba del horno ardiente, lo cual ningún otro ha resistido. Y así es, por cuanto el bronce significa juicio divino, un juicio que Dios determinó y trajo a cumplimiento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan 3, 14 al 19. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números 21, 8 y 9. Israel había pecado, y el pecado tenía que ser juzgado. Por lo tanto, Dios mandó a Moisés
que colocara una serpiente de bronce sobre una asta, y todo aquel que la mirare fue salvo de la pena de su pecado. 48. La serpiente ardiente en el asta simbolizaba el pecado desde el huerto del Edén, en donde la serpiente engañó a Eva y la hizo pecar. El bronce habla del juicio, como es evidente en el altar ardiente, donde el sacrificio fue ofrecido sobre el altar por la pena del pecado. Cuando Dios juzgó a Israel por sus pecados en los días de Elías, Él detuvo la lluvia y los cielos ardientes eran como bronce. Ahora, en esta ilustración, vemos que la serpiente sobre el asta representa pecado ya juzgado por haber sido de bronce, mostrando que el juicio divino ya había sido decretado sobre el pecado. Entonces, quien sea que mirare a la serpiente sobre el asta, aceptando el significado, fue sanado, por cuanto esta era la obra o salvación del Señor. 49. La serpiente sobre el asta es un tipo de lo que Jesús vino al mundo para lograr. Él fue hecho carne para poder llevar sobre sí mismo los juicios de Dios respecto al pecado. El fundamento del altar de sacrificio era de bronce sólido, tipificando el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Juicio ya había sido decretado sobre él cuando aún no había pecadores. La salvación siendo enteramente del Señor, él pisó solo el lagar del vino de la ira de Dios. Su vestimenta fue teñida del color carmesí por su propia sangre. Su porción fue el horno ardiente del justo juicio y la ira de Dios. Él sufrió, el justo por los injustos. Tú eres digno, oh Cordero de Dios, porque no nos has redimido por tu propia sangre. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 5 y 6. Él sufrió como ningún hombre jamás ha sufrido. Aún antes de la cruz, él había derramado en el sudor grandes gotas de sangre, anticipando la intensa agonía que estaba por delante. Hasta la sangre se le estaba separando de las venas. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44, 50. Pero algún día, esos pies de bronce pisarán esta tierra, y entonces Él será el juez de toda la tierra y juzgará a la humanidad con rectitud y perfección. Y no habrá manera de evadir ese juicio. No habrá manera de cambiar o de templar ese juicio. Entonces, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El ser inmutable no cambiará, entonces, porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Esos pies de bronce destruirán al enemigo. Destruirán al anticristo, a la bestia, la imagen y todo lo que es vil ante su vista. Él destruirá los sistemas eclesiásticos que han tomado su nombre solo para corromper su brillantez, y los abrumará juntamente con el anticristo. Allí estarán todos los malvados, los ateos, los agnósticos, los modernistas, los liberales, como también la muerte, el infierno y la tumba. Así será, porque cuando Él viene, entonces los libros serán abiertos. Amén. Entonces es cuando aparecerán hasta las vírgenes fatuas y la iglesia tibia. Amén. Él separará las cabras de las ovejas. Cuando Él viene,
se apoderará del reino porque es suyo. Amén. Y juntamente con él vendrán los miles de diez miles, su novia, los cuales vienen para ministrarles gloria. Oh, es ahora o nunca. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Despierten de entre los muertos y busquen a Dios para que les llene de su espíritu, porque de otra manera perderán la vida eterna. Háganlo ahora, mientras hay tiempo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga la lectura. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 2. La visión de Patmos. Párrafos 51 dice 4. Su voz era como estruendo de muchas aguas. ¿Qué representan las aguas? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Su voz era como el sonido de multitudes hablando. ¿Qué es? Es el juicio, porque estas son las voces de las multitudes, de testigos, quienes por medio del Espíritu Santo en todas las edades han testificado de Cristo y han predicado su Evangelio. Será la voz de todo hombre siendo elevado en juicio contra el pecador que no quiso recibir el aviso. Las voces de los siete mensajeros se oirán fuertes y claras. Aquellos predicadores fieles que predicaron el poder salvador de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo y el poder del Espíritu Santo, los cuales se mantuvieron con la palabra más que con sus propias vidas, todos ellos eran la voz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de las edades. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan 17:20. ¿Alguna vez ha pensado usted cuán horroroso es para el hombre que va con la corriente irremediablemente hacia la cascada? Piense ahora de aquel rugido mientras él se acerca a su ruina cierta e inevitable. Y de la misma manera viene el día del juicio, cuando el rugido de la multitud de voces lo condenará a usted por no haber prestado atención antes de que fuera demasiado tarde. Tome cuidado ahora mismo, porque en este instante se están grabando sus pensamientos en el cielo. Allá sus pensamientos hablan más fuerte que sus palabras, como el fariseo que reclamaba tanto con la boca, pero al no escuchar al Señor, su corazón llegó a ser corrupto y malvado hasta que ya era demasiado tarde. Ahora mismo pudiera ser su último llamado para escuchar la palabra y recibirla para vida eterna. Será demasiado tarde cuando llegue ante el rugido de aquellas voces de juicio y perdición. Pero, ¿ha notado usted cuán dulce y relajante puede ser el sonido del agua? Me gusta salir a pescar y me encanta hallar un lugar donde se puede apreciar el murmullo quieto de las aguas. Allí puedo recostarme y escuchar el agua apaciguando mi corazón con paz, gozo y contentamiento. ¡Cuánto gozo tengo por estar anclado en el puerto de reposo donde la voz del Señor habla paz, así como lo ha declarado la palabra de las aguas de separación! ¡Cuán agradecidos debiéramos de estar al oír su voz de amor y ternura, dirección y protección! Y algún día oiremos aquella misma dulce voz hablarnos, no en juicio, sino en bienvenida, porque nuestros pecados han sido perdonados por su sangre, nuestras vidas han sido llenas del Espíritu y nuestro andar ha sido en la palabra. ¿Qué podría ser más precioso que oír las multitudes de voces de bienvenida y estar rodeado por las multitudes que han creído para vida eterna?
Oh, no hay nada como eso. Mi oración es que usted oiga su voz y que no vaya a endurecer su corazón, sino que lo reciba como su rey. Oh, si usted solamente lo viera, fueron las aguas que destruyeron al mundo, pero fueron las mismas aguas que salvaron a Noé y que también salvaron a la tierra entera para Noé. Escuche su voz, la voz de sus siervos, mientras esa voz llama a arrepentimiento y vida. 5. En su diestra había siete estrellas. Tenía en su diestra siete estrellas. Desde luego, ya sabemos según el versículo 20 qué son las siete estrellas. El misterio de las siete estrellas son los ángeles mensajeros de las siete iglesias. Ahora, de ninguna manera pudiéramos errar en esto porque él mismo nos lo interpreta. Estas siete estrellas son los mensajeros a las siete edades sucesivas de la iglesia. No son llamados por sus nombres, solamente están mostrados como siete, uno por cada edad, desde la edad de Éfeso hasta esta edad de la Odisea. Cada mensajero trajo el mensaje de verdad al pueblo, nunca fallando en vigilar que fuera la palabra de Dios para dicha edad de la iglesia en particular. Cada uno se mantuvo fiel, fueron firmes en su lealtad hacia la luz original. A medida que cada edad se separó de Dios, su mensajero fiel tornó esa edad hacia la palabra. Sus fuerzas venían del Señor, de otra manera ellos nunca hubieran podido rendir la marea. Estaban seguros en su cuidado, porque nada podía sacarlos de su mano, ni tampoco había nada que pudiera separarlos del amor de Dios, ya fuera enfermedad, peligro, desnudez, hambre, cuchillo, vida o muerte. Ellos estaban verdaderamente rendidos a Él y guardados por su omnipotencia. No tenían temor de la persecución que les esperaba en el camino. Dolor y burla solamente eran motivos para dar gloria a Dios de que fueran contados dignos de sufrir por Él. Y en gratitud por su salvación, ellos ardían con la luz de su vida y reflejaban su amor, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad y fidelidad. Y Dios los respaldaba con prodigios, señales y maravillas. Fueron acusados de ser fanáticos y aleluyas. Fueron denunciados por organizaciones y puestos en mofa, pero se mantuvieron fieles a la palabra. Ahora, no es difícil mantenerse fiel en un credo. Es fácil porque el diablo está detrás de todo eso. Pero es algo muy distinto ser fiel a la palabra y volver a lo que la palabra produjo originalmente después de Pentecostés. No hace mucho un hombre me dijo que la Iglesia Católica Romana tenía que ser la iglesia verdadera por cuanto ella se había mantenido fiel a lo que creía a través de todos los años y que no había cambiado, solo había crecido. De ninguna manera es cierto eso. Cualquier iglesia con el respaldo del gobierno y con su propio credo, que de ninguna manera es la palabra, y sin ningún ministerio manifestado que provoque al diablo, seguramente podría continuar. Eso no es criterio aceptable. Pero cuando uno piensa en aquel grupo pequeño, cuyos miembros fueron aserrados, entregados a los leones, perseguidos y expulsados para allá y para acá, y sin embargo se mantuvieron fieles a la palabra, ahora eso definitivamente tendría que ser Dios. ¿Cómo es que sobrevivieron la batalla de la fe y aún perseveraron? Ese es el maligno. Ese es el milagro, perdón. Y este consuelo no es únicamente para los mensajeros de las siete edades de la iglesia. Todo verdadero creyente está en la mano de Dios y puede experimentar de su amor y poder y recibir el beneficio completo de todo lo que Dios era para el creyente. Lo que Dios le da al mensajero y cómo lo bendice y lo usa. Es un ejemplo para todo creyente de su bondad y cuidado para con todos los miembros de su cuerpo. Amén. 6.
La espada de dos filos. De su boca salía una espada aguda de dos filos. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Apocalipsis 1:16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. De su boca salía una espada de dos filos, la cual es la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 11 al 16. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia. Capítulo 2, la visión de Patmos. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 a 70. Amén. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Continuamos con la visión de Patmos, párrafo 60. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. San Juan 1:48. Allí está. Cuando él venga, aquella palabra vendrá en contra de toda nación y todo hombre. Ninguno podrá pararse en contra de ella. Revelará lo que hay en cada corazón, así como hizo con Natanael. La palabra de Dios mostrará quién hizo la voluntad de Dios y quién no. Dará a conocer las obras secretas de cada hombre y por qué las hizo. Separará. Y pienses esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Romanos 2:3. Entonces sigue relatando en los siguientes versículos cómo es que Dios va a juzgar a los hombres. El corazón duro e impenitente será juzgado. Las obras serán juzgadas. Los motivos serán juzgados. No habrá acepción de personas ante Dios, pero todos serán juzgados por esa palabra. Nadie se escapará. Aquellos que oyeron y no quisieron poner atención serán juzgados por lo que oyeron. Aquellos que confiaron y dijeron que la creían, pero no la vivieron, también serán juzgados. Todo secreto saldrá a la luz y será publicado desde los terrados. Oh, entonces sí entenderemos la historia. De todas las edades no quedará ni un solo misterio. 61. Pero ¿sabe usted que él está revelando los secretos de los corazones de los hombres y de las mujeres en esta edad en que estamos viviendo? ¿Quién aparte de la palabra podría revelar los secretos de los corazones? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es la palabra. Está obrando para lo que fue enviada, porque ella, la palabra, está llena de poder. Amén. Es el mismo espíritu que estaba en Jesús, la palabra, lo cual está de nuevo presente en la iglesia en esta última edad como una señal final, procurando desviar a la gente del camino que conduce al juicio. Porque todo aquel que lo rechaza a él, la palabra, ya ha entrado en el juicio, habiéndole crucificado nuevamente, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6:62. Ahora, Pablo dijo que la palabra vino tanto en voz como también en poder. La palabra siendo predicada en realidad se demostró a sí misma como una espada llameante y aguda. Fue a las conciencias de los hombres y como cuchillo de cirujano quitó las enfermedades y libertó a los cautivos. Por dondequiera que fueron aquellos creyentes primitivos, salieron predicando el evangelio, la palabra, y Dios confirmó aquella palabra con las señales que seguían. Los enfermos fueron sanados, demonios fueron echados fuera y hablaron en nuevas lenguas. Esa era la palabra en acción. Esa palabra nunca ha fallado en la boca de cristianos que creen. Y en esta última edad está presente en una forma más grande y más fuerte que nunca en la verdadera novia de la palabra. Oh, manada pequeña, ustedes que forman la minoría, manténganse con la palabra, llenen sus bocas y sus corazones de ella, y algún día Dios les dará el reino. Amén. 63. 7. Su rostro como el sol, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos
comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, del 1 al 13, 64. Ahora, en Mateo 16, 28, lo cual está antes del texto que acabamos de leer, Jesús había dicho: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y los tres apóstoles vieron precisamente eso. El orden de su segunda venida. Lo vieron transfigurado allí sobre el monte. Su vestidura era resplandecientemente blanca y su rostro brillaba como el sol en su cenit. Y allí junto a él aparecieron Moisés y Elías. Precisamente de esa manera es que él viene otra vez. A la verdad, Elías viene primero y hará volver el corazón de los hijos, la novia, hacia la doctrina apostólica de la palabra de los padres. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6, 65. Israel ya es una nación. Ella ahora está establecida con sus ejércitos, su marina, sistema postal, bandera y todo lo que tiene que ver una nación. Pero aún está por cumplirse la escritura que dice en Isaías: ¿nacerá una nación de una vez? Ese día viene pronto. La higuera ha brotado. Los israelitas están esperando al Mesías. Lo están esperando y sus esperanzas están por cumplirse. Israel renacerá espiritualmente, porque su luz y su vida están por serle revelado. 66. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. Esta es la nueva Jerusalén. El Cordero estará en esa ciudad y por causa de su presencia no habrá necesidad de luz. Amén. Allí no saldrá ni se pondrá el sol, porque él mismo es el sol y la luz. Amén. Las naciones que entran allí caminarán en su luz. ¿No está usted contento de que aquel día está sobre nosotros? ¿Cuán vio ese día que venía? Así sea, Señor Jesús, ven pronto. 67. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4, del 1 al 3. Allí está nuevamente el sol brillando en toda su fuerza. Oh, la fuerza del Hijo de Dios brillando en medio de los siete candeleros de oro. Allí está parado él, el juez, aquel que sufrió y murió por nosotros. Él tomó sobre sí mismo la ira de la justicia divina. Él solo pisó el agar del vino del furor de la ira de Dios. Como ya hemos dicho, para el pecador, su voz es como el rugido de la cascada o como el mar furioso golpeando la costa peñascosa con golpes de muerte. Pero para el santo, su voz es como el dulce murmullo de un arroyo
mientras uno reposa satisfecho con Cristo, brillando sobre nosotros con sus rayos cálidos de amor, nos dice: no temáis, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Aparte de mí no hay otro. Yo soy el Alfa y la Omega, el Todo. Él es el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Para mi alma, Él es el más hermoso entre 10,000. Sí, aquel gran día está por manifestarse, y el sol de justicia nacerá, y en sus alas traerá salvación. 68. El Cristo victorioso. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. 69. Ningún ser humano podría aguantar el efecto completo de aquella visión. Con sus fuerzas totalmente agotadas, Juan cayó a sus pies como muerto. Pero la mano amorosa del Señor le tocó. Y en voz de bendición le dijo: no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive y estaba muerto. Y he aquí, vivo para siempre jamás. ¿Qué hay que temer? El juicio que cayó sobre él en la cruz, en la tumba, y cuando descendió, todo fue por nosotros. Él absorbió completamente la desgracia de la herida del pecado. Y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea usted como cosa cierta que nuestro abogado a la vez es nuestro juez. Él es abogado y juez. Amén. Como juez, el caso está arreglado. Amén. Queda concluido. Ahora pues, no hay condenación. ¿Por qué debiera temer la iglesia? ¿Cuál promesa ha dejado él de manifestar ante nosotros? ¿Por qué debiera temer el castigo o muerte? Todo ha sido vencido. Aquí está el conquistador poderoso. Aquí está el que conquistó los dos mundos, el visible y el invisible. No como Alejandro Magno, que conquistó al mundo a la edad de 33 años, al no tener otra cosa que conquistar. Murió víctima del pecado y de una vida licenciosa. No como Napoleón, que conquistó a toda Europa, pero finalmente fue derrotado en Waterloo y fue deportado a Elba, solo para encontrar que había sido conquistado. Pero nada pudo conquistar a Cristo. El que descendió ahora ha ascendido sobre todos, y a Él ha sido dado un nombre, que es sobre todo nombre. Sí, Él conquistó la muerte, el infierno y la tumba, y tiene las llaves de ellos. Lo que Él desata es desatado, y lo que Él liga es ligado. No se puede cambiar. No hubo conquistador antes de Él, y no hay ninguno aparte de Él. Solo Él es el Salvador y Redentor. Él es el único Dios, y Señor Jesucristo es su nombre. 70. No temas, Juan. No teman ustedes, manada pequeña. Ustedes son herederos de todo lo que yo soy. Todo mi poder es para ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes. Mientras estoy parado entre ustedes, no he venido para traer temor y derrotas, sino amor, valor y habilidad. Todo poder me ha sido dado y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra y yo la pondré por obra. Ese es mi pacto y nunca podrá fallar. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a la lectura, hermana Reina. Continuamos compartiendo la lectura de este mensaje, una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 2,
En la visión de Patmos, párrafo 71. Las siete estrellas y los siete candeleros. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles mensajeros de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Apocalipsis 1:20. Ya hemos descubierto la verdad de estos dos misterios. Es cierto que no hemos revelado quiénes son estos siete mensajeros, pero con la ayuda de Dios lo haremos y ese misterio quedará resuelto. Conocemos las siete edades, están registradas en la palabra, y trataremos con cada una hasta llegar a esta última edad en que vivimos. Pero dando una mirada final a este capítulo, veámoslo a él allí en medio de los candeleros de oro con las siete estrellas en su diestra. Oh, casi lo deja a uno sin aliento al verlo allí en su deidad suprema. Él es el juez, el sacerdote, el rey, el águila, el cordero, el león, el alfa, la omega, el principio y el fin, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que era, que es, que ha de venir, el Todopoderoso, el Todo en Todo. Allí está el autor y el consumador. Digno es aquel cordero. Él probó su mérito cuando él solo compró nuestra salvación. Ahora se encuentra en todo su poder y en toda su gloria, con todas las cosas entregadas a él como juez. Sí, allí está parado entre los candeleros, con las estrellas en su diestra. Es de noche, porque entonces es cuando usamos lámparas para alumbrar, y entonces es cuando se ven las estrellas brillando y reflejando la luz del sol. Y está oscuro. La iglesia camina por fe en la oscuridad. Su Señor partió de este mundo, pero el Espíritu Santo aún brilla a través de la iglesia, dando luz a este mundo corrupto por el pecado. Y aquellas estrellas también reflejan su luz. La única luz que tiene es su luz. ¡Cuán oscuro está! ¡Cuánto frío hace espiritualmente! Sin embargo, cuando Él llega a la escena, entonces hay luz y calor, y la iglesia recibe poder y por medio de Él, ella hace las obras que Él hizo. ¡Oh, que pudiéramos verlo como lo vio Juan! ¡Qué tipo de gente debiéramos ser parados ante Él en aquel día! Si usted aún no le ha entregado su vida, ojalá que lo haga en este momento, y arrodíllese allí donde está y pida su perdón por sus pecados y rinda su vida a Él. Entonces, juntos, entraremos en las siete edades de la iglesia. Y al hacer, ruego que Dios ayude a este siervo indigno para que pueda revelar su palabra a usted. Bien. Amén, mis amados hermanos, hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 2, la visión de Patmos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Y de inmediato aprovechemos el tiempo y vamos a continuar compartiendo la lectura de este siguiente mensaje. Se titula Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura de la edad de Éfeso. Párrafo 1. Introducción a las edades de la iglesia. Con el fin de que usted pueda entender completamente el mensaje de las edades de la iglesia, yo quisiera explicar los diversos fundamentos que me permitieron llegar a dar con los nombres de los mensajeros, el tiempo de cada edad y otros factores importantes. 2. Como este estudio habría de ser el más importante que yo jamás había hecho hasta este tiempo,
acudí a Dios por varios días para hallar la inspiración del Espíritu Santo. Entonces fue cuando leí las escrituras sobre las edades de la iglesia y estudié profundamente las diversas versiones de la historia de la iglesia, escritas por los historiadores más imparciales que pude encontrar. Dios no falló en contestar mi oración, porque mientras yo leía la palabra y la historia, fui permitido por el Espíritu Santo ver desenvolverse un plan que corre a través de los siglos y hasta el tiempo presente, el tiempo final. La clave que me dio el Señor, por la cual pude determinar el mensajero para cada edad, es una clave muy escritural. En efecto, se podría decir que es la clave principal de la Biblia. Es la revelación que Dios nunca cambia y que sus modos también son tan inmutables como Él mismo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3, 14 y 15. Aquí está, un Dios inmutable con modos inmutables. Lo que Él hizo en el principio tendrá que continuar haciéndolo hasta que haya sido hecho por última vez. Eso nunca cambiará. Aplique usted eso en las edades de la iglesia. El tipo de hombre que Dios escogió para la primera edad y cómo fue que Dios se manifestó en el ministerio de aquel hombre, ese sería el ejemplo para las demás edades. Lo que Dios hizo en la primera edad es lo que quiere hacer en todas las demás edades. Sabemos exactamente por medio de la palabra que el Espíritu Santo, cómo fue fundada la primera, o sea, la iglesia original, y cómo se manifestó Dios en ella. La palabra no puede cambiar ni ser cambiada, porque la palabra es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Cambiar una sola palabra como lo hizo Eva trae pecado y muerte, como dice la misma Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. Entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma. Ese es el patrón. No hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos, Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Párrafo 5. Aunque los eruditos le digan a usted que la edad apostólica ha cesado, no lo crea. Tal declaración está errada por dos razones. Primeramente, es un error suponer que ya no hay apóstoles por cuanto los 12 originales han muerto. Un apóstol quiere decir un enviado. Y hoy día hay muchos enviados, pero ahora le llamamos misioneros. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. Amén. En segundo lugar, ellos hacen referencia a que la edad de la manifestación del poder del Espíritu Santo ha cesado
desde que la Biblia ha sido completada. Eso no es cierto. No hay ni una sola escritura que sugiera eso. No obstante, muchos declaran decisivamente lo contrario. Aquí está la evidencia que prueba que estas dos declaraciones son falsas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 y 39. La promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes, judíos, y para sus hijos, judíos, y para todos los que están lejos, gentiles, amén, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, judíos y gentil, hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no se... Amén. Párrafo 6. ¿Qué tuvo en el día de Pentecostés? Inajenable. Originalmente ella tuvo la pura palabra de Dios. Ella tuvo el poder del Espíritu manifestado en diversas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia a la palabra recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 1 al 4. Aquella iglesia original no fue organizada por hombres. Fue guiada por el Espíritu Santo. No fue muy grande. Fue odiada y despreciada. Fue agraviada. Fue perseguida hasta la muerte. Pero fue fiel a Dios. Amén. Permaneció con el plan original de la palabra. Ahora, no se vaya a extraviar. Cuando dije que Dios y sus modos no cambian, no dije que la iglesia y sus mensajeros no podían cambiar. La iglesia no es Dios. Por lo tanto, sí puede cambiar. Pero lo que dije fue que por ser Dios inmutable, con sus modos inmutables, nosotros podemos volver al principio y ver ese primer y perfecto acto de Dios. Y entonces juzgar por medio de aquella norma. Así es como se hace. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés, la iglesia verdadera de este día presente. Procurará acercarse a lo que fue la primera. Y los mensajeros, teniendo el mismo Espíritu de Dios, procurarán que fue el apóstol Pablo. No serán exactamente como él, pero los verdaderos mensajeros serán los que más se asemejan a Pablo, el cual estaba libre de toda ligadura humana, completamente entregado a Dios. Declaraba la palabra de Dios y manifestaba el Espíritu Santo en poder. Nada menos serviría. Uno tiene que basarse en el original. Así como cosas idénticas producen según su género, la iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir en los pasos de sus fundadores y en Pentecostés. Y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad. Así sencillo y maravilloso.
8. Con esta clase pude, con la ayuda del Espíritu Santo, leer el libro de Apocalipsis y la historia de la iglesia, y hallar cada edad, cada mensajero, la duración de cada edad y la parte que cada una tuvo en el propósito de Dios desde Pentecostés hasta la consumación de las mismas edades. Ahora, ya que usted entiende la manera en que juzgamos cómo era la iglesia verdadera, lo que era allá en Pentecostés y en la edad apostólica, según lo relata la palabra en el libro de los Hechos, podemos aplicar la misma norma para ver cómo fue que la iglesia falló. El error fundamental o errores que entraron en la primera iglesia y que fueron revelados en los libros de los Hechos, Apocalipsis y las epístolas, llegarán a ser más y más visibles, manifiestos en cada edad subsiguiente, hasta que llegamos a un oscurecimiento completo de fe en la última edad, o sea, la de Laodicea. Párrafo 10. Ahora, de esta primera clave que hemos recibido del Señor, viene otra verdad un poco menos maravillosa. Yo dije que la iglesia verdadera siempre procurará ser como fue en el libro de los Hechos. Eso es exactamente la verdad. Pero hemos descubierto que la palabra también enseña que hay una invasión de error que termina con un oscurecimiento completo de la verdad en el último día, cuando la venida del Señor es inminente. Ahora la pregunta en nuestra mente es: ¿abandona Dios a los suyos y hasta los deja caer completamente en un estado de engaño? De ninguna manera, porque la Escritura dice claramente que los escogidos no pueden ser engañados, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Entonces, ¿qué? La respuesta está clara ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Hay una viña verdadera y una viña falsa. Desde luego, aquel cuerpo que incorpora la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera y afirmar que ella, y no el cuerpo escogido, es la verdadera y la auténtica. La falsa procurará matar a la verdadera. Así sucedió en el libro de los Hechos. Así es presentado en las siete edades. Y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido. Así es como es ahora. Así es como será. No puede cambiar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Creo que ya no tenemos tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 20, 21 de este glorioso mensaje que hemos iniciado ya en esta tarde. Una exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. Entonces, si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Vamos a dar gracias por este nuevo día, nueva tarde y el privilegio que nos ha dado. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, en gratitud de tu misericordia, de tu bondad, Señor, de tu amor infinito que tú nos has dado, Señor, estos mensajes gloriosos para salir de esta tierra, de este tiempo llamado espacio a eternidad, donde fuimos traídos, oh Padre amado, un mensaje, Señor, así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje, en este último tiempo también tú has enviado un mensaje glorioso, Señor, revelando todos los misterios, aún más, Señor, la revelación de los siete sellos que nos ha dado clara luz, y ver cómo Satanás ha actuado en estos 6,000 años, Señor. Ha gobernado a través de estos cuatro imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y en este último Roma, oh Padre amado. Pero también tu mensaje glorioso. Habrá un mensaje en este último tiempo donde habrá un reino inconmovible, el quinto reino, Señor.
y estamos seguros de que con esta palabra habrá y nacerá y saldrá un ejército invisible en la novia. Muchas gracias por estas palabras de vida, Señor, por el alimento espiritual, comida especial de águilas, oh Padre, muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, regresaremos contentos y alegres porque esta palabra nos da vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Thank you.
más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Cinco, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas eternidad, como estrellas a perpetua eternidad.